la derecha, la. Diego. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísimo Cristo de la Caridad, en su traslado al sepulcro de Nuestra Señora de las Penas, rogad por nosotros. Vámonos también, y ahora despacio, ¿vale? Dando nomás tranquilito, despacito, ¿vale? Venga de frente. Izquierda adelante. Bueno. Derecha adelante, Diego. Bueno, así nada más, ¿eh? Más a derecha adelante. Bueno, Diego. Diego. Bueno. No te lo lleves, Mateo, hijo. Más a la derecha adelante. Bueno. Adelante. Bueno. Bueno, Mateo. La derecha adelante. Bueno. Siempre andando de frente, vete llamando a la derecha, adelante y a la izquierda. Siempre de frente un poco más. A la derecha, adelante. Thank you.
te manden a más, Diego. Tranquilo, A la derecha adelante. Izquierda atrás. A la derecha adelante. A la izquierda atrás. A la derecha adelante. A la izquierda atrás. A la derecha adelante. ¿Quién? ¿Otra vez? Otra vez, Diego. Otro poquito más, Diego. Otro poquito más, Diego. Bueno. Otro poquito más, Diego. Vale, izquierda ya. Bueno. Cortarle un poco el paso sin que ande parado, como vamos nada más, así nada más, así. Dando con el nada más de paso. Estoy llamando a la izquierda. Estoy llamando a la derecha. Estoy llamando a la izquierda, adelante poco a poco. Que no nos cansemos, Señor, que siempre haya hermanos dispuestos para continuar con esta misión que nosotros llamamos de mañana. Hoy te pedimos especialmente por los cristianos que han llevado a pie, por Rafael, Juan, Paulino, Emeterio, Adonción, Juancita, Teresa, para que gocen de tu presencia perpetua. Y nos acordamos de nosotros, de los que están enfermos y no pueden acompañarnos. Prestamos juntos la oración a Santa Marta y el mundo a nuestra Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que ha venido al mundo para devolver al hombre la salud y la vida, te rogamos que así como aceptaste el servicio de Santa Marta, recibas benigno el obsequio de nuestro amor. Incrementa en nuestros corazones los dones de la fe, la esperanza y la caridad, para que apartando de las cosas que nos generan y acogiendo de nuestros hermanos, Te pedimos, Señor, también por nuestra familia, por todos los que conforman la hermandad y la que nos arropa en nuestra vida, por nuestros mayores que han tenido que la mejor herencia que nos podían dejar era la para que nuestra familia te ponga a gusto. Lo que llamo es una santa, lo he visto ya varias veces. Gracias. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por los que no tienen pan ni ropa, por los que tienen que emigrar, por los que huyen de la guerra y todas las injusticias, por los que están en la cárcel, para que agarrados de tu mano encuentren el consuelo y en nosotros la compañía, la ayuda, la casa, la justicia que necesitan. En esta estación de penitencia, la primera que hacemos en la Pontificia Catedral de 2019, sumamos un tramo más que tenemos en insignia, que la lluvia del año pasado en medio de la vida de la cárcel. La bandera de Tierra Santa visibiliza la compañía en el manamiento que sellamos en 2013 con la Pontificia del Santo. En nuestras oraciones siempre están presentes la comunidad cristiana, el solio de los santos lugares de los santos. Poco a la plaza. Agarrado en el mano, pedimos que la comunidad y damos gracias a nuestro Señor. Padre nuestro, que no nos necesitamos ser a tu mundo, venga a nosotros su reino, haga su voluntad en la tierra como en el cielo.
también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque líbranos de todo lo que tienes, que como hombre lo hago, que más justicia y bien y más tarde. Porque vivamos en la acompañamos a Marta y María, a Nicodemo, a José de Arimatea, a María de Cleofás, a María Magdalena, a Juan y a tu madre a Escarcel. Lo hacemos conmovido por tu cuerpo yerto, marcado por tantos sufrimientos y por la escena de tu madre para que nos has encomendado para siempre, pero con la certeza de que vas a resucitar. Oremos a María, medita hacia tu presa y llenamente. Pues todo Dios se recrea en nuestra graciosa vida. A ti, especial Virgen, Virgen, Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre. Estamos a la Santísima Virgen de la Pena, implorando su intercesión por el alma de Fray Carlos Sánchez Vallejo, nuestro cardenal, fallecido el año pasado. Bajo tu protección, nos acompañamos a la Madre de Dios. No me dejes en las súplicas que te dirigimos. Oración final. Señor y Dios nuestro, rico en misericordia y fuente de todo consuelo, hemos acompañado a tu Hijo por el camino de la cruz. Hemos recibido con él los momentos de más pasión. Concédenos la gracia de esta estación de penitencia. Nos ayude a identificarnos con Cristo y a ser contributores con él. A semejanza de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Cena, también recibiendo los pasos de Jesús, resucitemos en él. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Es como una de las escrituras gratuitas.
más como ¿eh? Derecha adelante. La derecha adelante. Vete a la llevando, Diego. Vete a la llevando. Te va trayendo, Martín.